Muy buenas amigos del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión de Disney Mirrorverse, porque tenemos una noticia increíble como estáis viendo en pantalla y en el título del vídeo. Hoy se supone que me tocaba subiros al canal el cómo superar en dificultad experto el nuevo evento por el cumpleaños de Mickey, pero ha aparecido esto, chicos, y os lo tengo que traer ya mismo porque es una barbaridad. Se acaban de anunciar nuevas notas del parche de la próxima actualización que vendrá el mes que viene. Y madre de Dios, no es cualquier actualización normal, es la 3.0. No sé si sabéis, pero en un juego de móvil, o bueno, en cualquier juego, cuando actualizan un número entero de más, significa que es una actualización muy grande. Es decir, cuando sacaron las Rift Raids, que era el nuevo modo de juego ultra mega definitivo, era la 2.0. Y luego, cada actualización que han ido haciendo después de eso ha sido 2.1, 2.2, porque el punto algo significa que es una actualización normal, pero cuando se salta todos esos .1, .2 y va directo a la 3.0, significa que es una actualización muy grande. Así que chicos, acaban de salir las notas sobre lo que va a venir y sobre lo que va a tratar esta 3.0, así que vamos a leerlo aquí y ahora. Esta actualización 3.0 va a estar disponible para descargar el 22 de noviembre, es decir, mañana. Y esta actualización va a incluir el capítulo 9 de la historia, que ya era hora, hacía desde la beta que no metían un capítulo nuevo de la historia. Por fin va a venir el capítulo 9. También van a venir rankings de evento. No sé cómo va a ser eso, pero van a venir rankings de evento. Dos nuevos personajes en este próximo mes y más. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Aquí tenemos la tabla de contenidos. Tenemos el capítulo 9, tenemos Event Leaderboards, que va a haber una especie de clasificación en eventos. Un evento que se llama Fractured Feud Event, no tengo ni idea de lo que será. Retos de combate, Combat Challenges, no tengo ni idea. Actualización en las mazmorras, ojito. Actualización en las Rift Raids. Actualización en personajes. Puede ser que se vengan buffos y nerfeos, ahora lo veremos. Y otras cosas aparte. Vamos a empezar con este capítulo 9. El ultimísimo capítulo de la historia de Mirrorverse está aquí. Este capítulo marcará el final del primer acto de la historia. O sea que parece que van a haber como varios actos y esto pone final al primer acto. Y parece que se van a enfrentar a Hades en el inframundo. ¡Ojito al dato! Parece que van a ir a por Hades en su propio territorio, por lo que pone aquí, y parece que parte de la celebración de este capítulo van a haber nuevos objetivos por tiempo limitado hasta el 13 de diciembre para aquellos que consigan realizar este capítulo a tope al 100%, y no sé, supongo que sean iconos como cuando salió el capítulo 8 y cosas así. Y en las primeras 24 horas, cuando se lance este nuevo capítulo, las recargas de energía van a ser el doble de rápido. Eso es en cuanto al capítulo 9, muy chulo, Gods and Monsters, dioses y monstruos, y tiene muy buena pinta. Vamos a lo siguiente, que es el tema de los leaderboards, ¿vale? Las clasificaciones de evento. Vale, ahora parece que en eventos vamos a poder competir por clasificaciones y recompensas. Van a haber 5 ligas y seremos automáticamente puestos en esa liga basado en nuestra progresión en el juego. Novato, aprendiz, adept, astral y cosmic. Yo ahora mismo soy astral, por lo que veo en las dungeons, así en las mazmorras, así que aquí también seré astral, supongo. Y los que estén en ligas más grandes tendrán para ganar más recompensa. Bueno, esto va a ser igual, o sea, te explica que es igual que es, cómo es la clasificación, y es igual que la de mazmorras. Y los puntos serán obtenidos pues por jugar en estos eventos, por hacer objetivos especiales, y habrán como nuevas misiones diarias de liga, ¿de acuerdo? Muy interesante, pues veremos cómo son estas recompensas. Ya os digo, aunque os estoy trayendo este vídeo, cuando sea la actualización os traeré otro vídeo más viéndolo dentro del juego, ¿de acuerdo? Ojito, el evento Fractured Feud Event. ¡Ojito, que es un modo de supervivencia! Van a ir apareciendo hordas y hordas de enemigos, y cuanto más lejos llegues, más recompensas tendrás. Este nuevo evento estará disponible por una semana y vendrá de nuevo una vez al mes. El primero va a ser el 15 de diciembre. Dios, qué pintaza tiene esto, chicos. Y ahora Combat Challenges. Estos son como combates adicionales que van a meter en el modo historia, donde tienes que traer a personajes específicos. Y parece que va a ser en la dificultad normal solo. Fíjate, y te lo pone aquí. Sí, señor. Vale, pues estos Combat Challenges también tienen muy buena pinta. Qué pedazo de actualización trae, un montonazo de cosas. Pues os voy a tener que traer un montón de contenido de Mirror. Pues chicos, qué barbaridad. Vale, actualizaciones en las mazmorras. Han quitado el nodo de heavy weights, de pesos pesados o de pesas, yo que sé, algo así, y lo han reemplazado por otro que hace que tengas un menos 33%
bueno, de porcentaje de poder darle a un enemigo con ataques normales. Cosas así. Parece que han actualizado la interfaz un poco. Sí, han actualizado un poco la interfaz, por lo que parece aquí, para que se muestre mejor. Esto no me gusta. Se ha ajustado la distribución de los artefactos, que es lo que te da puntos, a través de todo lo que es la planta, el piso de esa mazmorra, para que estén más separadas. Eso no me gusta nada. Y parece que nada más. Parece que van a ser un poquito de bugs y tal que han solucionado, pero no me gusta nada eso de que los artefactos vayan a cambiar de sitio. Vamos con las actualizaciones de Rift Raids, que esto es interesante. Han arreglado un bug en el que podías equiparte más pociones de lo que podrías, o sea, más de 5. Por fin han arreglado el bug del jefe, del titán, del gatekeeper, donde podría resetear su ataque fuerte y cambiarlo de dirección en mitad de este, después de tirar una ulti. Menos mal. Y parece que también una cosa de poder ver qué miembros están dándole. Vale, estos son cosas pequeñitas. También tendrían que arreglar el bug de que hay algunas pociones que no funcionan. Pero bueno, veamos cómo van las cosas. Y ojito que nos vamos a actualizaciones de personajes. No sé si esto van a ser actualizaciones o solo bugs. Vamos a ver. Parece que simplemente ha habido una corrección en la bruja malvada de la descripción, de que estaba mal hecha a como luego funcionaba de verdad. Vamos, creo que son solo bugs. Son solo bugs. No hay buffos ni nerfeos a personajes ni nada de eso. Vale, mejoras que tenemos, vamos a ver. Enchanted Energy Recharges have been added. ¿Cómo? No sé, han añadido una especie de cosa de energía nueva que le da energía a todos los miembros de Alianza cuando alguien le da a comprar, no sé, algo rarísimo. Ahora se puede saltar las intros de... ¿Sabéis la animación de cuando sale un jefe en un nivel que es como que se tira ahí 5 segundos apareciendo? Pues eso ahora se puede saltar simplemente tocando la pantalla. Vale, esto es una mierda muy gorda, chicos. Ahora se puede refrescar la cantidad de veces que puedes repetir un enfrentamiento de evento usando orbes. ¿Sabéis que antes a lo mejor podías superar un evento una vez al día y podías jugar en ese escenario una vez al día en los eventos? Pues ahora lo puedes resetear eso, puedes reiniciarlo y darle más veces con orbes. Esto sabéis perfectamente por qué lo han hecho, y es por el tema de las clasificaciones de eventos, y eso me parece horrible, la verdad. También se puede refrescar ahora en la tienda de Stardust, eso está más o menos decente, ¿vale? Y luego simplemente correcciones de bugs. Pues eso ha sido todo. Tiene muy buena pinta algunas cosas y otras cosas no tan buena pinta. El tema de los rankings de eventos no me termina de convencer. Habrá que ver, porque es que tiene toda la pinta de que va a ser muy pay to win también, chicos, y eso no me mola nada, sobre todo con lo de que puedas refrescar ahora con orbes, me parece feísimo. Pero bueno, el resto de cosas, oye, mira, al menos son recompensas nuevas, son recompensas extras, así que todo sea bienvenido. Así que nada, os traeré ya en el canal cada una de estas cosas cuando aparezca, y me voy despidiendo por aquí. Hasta the next time.